En esta tercera parte descubriremos más del pasado de Ramón, quien reunirá a la familia para salvar a uno de sus hermanos, que quedará atrapado por unos gemelos bien malotes hambrientos de fama y talento. Hola, soy Silver, y ahora te cuento. Trolls 3, todos juntos. Nuestra historia comienza hace algunos años en el pasado, en donde vemos a una banda de trolls llamada Brozón, conformada por 5 hermanos. Ellos son John, el líder, Floyd el sensible, Clay el divertido, Retoño el recompensas y el bebé Ramón, quienes se preparaban para un concierto, en donde vemos a Ramoncito muy nervioso al ser su primera presentación en vivo, pero Floyd le ayudó a darle seguridad. De pronto, los hermanos aparecieron ante su público, y les fue muy bien, logrando que sus cuerpos brillen por su armonía familiar. Pero John, por querer alcanzar la armonía perfecta, cambió la coreografía, causando que el acto salga terrible, y todos los hermanos, menos Ramón, quedaron atrapados en una enredadera. Por ese problema, la banda se desintegró y cada uno tomó un camino distinto, como John, que decide irse de aventuras, o Floyd, que iniciará su carrera de solista. Pero antes, habló con Ramón, quien se sintió culpable por el desastre y le encargó la tarea más importante, o sea, cuidar a la abuela. También le regaló su chaleco, el cual ya vimos que Ramón ha llevado en las otras dos pelis para que siempre lo recuerde, y así el bebé troll se despidió de su hermanito. Ahora en el presente, Ramón está en la casa de su abuela, escuchando la canción que cantó con sus hermanos en su presentación fallida. En ese momento, llega Poppy, que sabe que su novio no se encuentra bien, pues sonríe mientras sus ojos están tristes, y el troll, en vez de decirle que extraña a sus hermanos, le dice que extraña a su abuela. Poppy se da cuenta que escucha a Brozón, así que se emociona bastante, pues era su banda favorita. Su novio le oculta que fue un integrante, aunque Poppy presiente que tiene un secreto, y como buena novia, le comenta que puede hablar de sus sentimientos con ella. Ramón respira y está a punto de contárselo. Sin embargo, cambia de parecer en el último momento, por lo que le recuerda que llegarán tarde a la boda y sin querer le dice que se van a casar. ¿Qué? Lo que sorprende a Poppy, pero luego ambos bromean con eso, ya que la boda en realidad es de Grisel y Bridget. Entonces, ambos trolls salen al exterior, en donde vemos que el reino Verteno y los trolls hacen los preparativos para la boda, mientras que los novios se arreglan, y podemos ver que Grisel se alocó en su despedida de soltero. Ya en el altar, Bridget desciende del cielo como un ángel gracias a su vestido hecho de globos. Poppy la halaga por ser la novia más bella, y le dice que la quiere como a una hermana, aunque a la troll le dan ganas de tener una verdadera hermana. Su amiga la regresa a la realidad, pues la boda está por comenzar, así que Poppy revienta los globos para que la novia muestre su atuendo y se acerque a su futuro esposo. ¡Ay, el amor! De pronto, John, el líder de la banda, aparece para interrumpir la ceremonia porque busca a su hermano Ramón, quien se hace el que no lo conoce, pero no puede engañar a su hermano, que lo carga como cuando era un bebé. Poppy, sin conocer a su cuñado, le ordena que baje a su pichoncito y que se presente. John le dice que es el hermano de Ramón, lo que sorprende no solo a Poppy, sino al resto de invitados. Luego, Poppy lo reconoce como un miembro de Brozón, y descubre que Ramón era parte de la banda. Sin embargo, su novio está molesto porque luego de que se desintegrara la banda, ninguno regresó a verlo, y solo creció con su abue. A lo que John le comenta, «Bro, yo sí te fui a ver, después de 20 años, pero cuando lo hice estuviste de gira», refiriéndose a la segunda película. Poppy intenta tranquilizar a su novio, pero Ramón le dice que solo apareció para pedirle un favor. John lo acepta y le cuenta que Floyd está en peligro, ya que en una noche, John recibió una carta de su hermano, así que fue a verlo y descubrió que se encuentra atrapado en un frasco de perfume, que está hecho de diamante. Sus captores son un par de gemelos, Velvet y Venner, que absorben el talento de Floyd para hacerse súper famosos, y la única forma de liberarlo es con la armonía familiar perfecta. Ramón se niega y le recuerda lo que sucedió la vez que lo intentaron. Entonces, Poppy le dice a su cuñado que sí irán y hace entrar en razón a su amorcito, ya que ella, si tuviera una hermana, la ayudaría si estuviera en problemas. Por lo que Ramón acepta. Repentinamente, aparece un extraño bicho autobús, llamada Ronda, que John usa como casa rodante. Así, los trolls salen en una nueva aventura para buscar al resto de los hermanos, a la vez que Bridget y Grisel se dan el beso de bodas, y oficialmente ya están casados.
¡Diablos, señorita! En el camino, el trío de trolls se da cuenta que su chofer es Diamantito, quien se ha colado a la aventura, pues quiere ser un adulto independiente, con gustos bien dementes. Así que mientras dejan que el bebé conduzca, Ramón le muestra a Poppy y a su hermano las pistas que tiene sobre el resto de los integrantes de Brozón, aunque su novia está más interesada en verlo cuando era un bebé, y para emocionarla más, John le muestra una foto de bebé Ramón con afro. Su primera parada es Isla Vacación, un lugar habitado por marionetas gigantes, en donde encuentran a Retoño el rompecorazones, quien ha subido bastante de peso, pero que vive muy tranquilo trabajando en un restaurante. ¡No soy gordo! ¡Estoy lleno de amor! Los trolls van a verlo y Retoño se emociona de ver a Ramón. Luego, el hermano les explica que ahora se llama Toño, y no solo eso, sino que también está casado con una habitante de la isla con la que tiene bastantes hijos. John le dice a su hermano que lo necesitan para hacer la armonía perfecta, algo que enoja a Toño porque aún recuerda lo que pasó, y su hermano le dice que es para ayudar a Floyd, por lo que deben de practicar. Vemos que Toño no está seguro, ya que ya no es tan joven, pero al ver que uno de sus hijos no cree que estuvo en una banda, se sube al escenario con su hermano para demostrar su talento. Ramón, por presión social, también sube para demostrarle a Poppy que puede cantar con sus hermanos sin problemas, y así los tres comienzan el espectáculo enfrente de todo el restaurante. Al principio, vemos que el troll está de gruñón, sin embargo, entre más avanza la canción, Ramón disfruta lo que hace junto a sus hermanos e invita a su novia para que también participe. Al terminar el show, Toño le pide permiso a su esposa, y así se une al grupo, que se marcha en búsqueda del siguiente hermano. Mientras tanto, la asistente de los gemelos malvados, llamada Crimp, que es familiar lejano del tío Cosa, fue engañada para crear una máquina de absorción que Velvet usa como unas sombreras, y la supuesta cantante la prueba en Floyd, a quien le absorbe casi todo su talento y energía vital, ya que le están apareciendo canas. Venner se preocupa por él, a lo que su hermana le recuerda que vivían en la pobreza, pero eso no es cierto, pues ellos tenían una vida bastante acomodada y solo lo hacen por fama y fortuna. Pues siempre ha sido así, y así será. De regreso con los trolls, Ramón ve que usan su tablero de pistas para buscar a Clay. Allí, ve una foto de su hermano con los calzoncillos que siempre usaba en Brozón, los cuales le aventó a John cuando se desintegró la banda. Así que al ver que su hermano los tiene de recuerdo, los usa para que el armadillo Buzz lo encuentre por su olor apestoso. Mientras que John le ordena a Diamantito apretar un botón, y al hacerlo, Ronda va a hipervelocidad, que rompe la barrera del espacio-tiempo, causando que los trolls visiten otras dimensiones, hasta que llegan a un mini golf abandonado. Allí, conocen a una troll llamada Viva, quien es igual de intensa, alegre y energética que Poppy, a quien le hace una trenza en un segundo. La nueva troll les presenta a los demás, entre ellos, a Clay el divertido, el último hermano, que ahora ha dejado de ser el divertido de la banda, para chambear en administración. Él se pone a saludar a Toño y Ramón con mucho entusiasmo, mientras que a John se nota que no lo tolera. Luego el grupo le cuenta lo que pasó con Floyd, por lo que Clay acepta ayudarlos. Así, Ramón les dice que es hora de marcharse. Sin embargo, Viva les pide que se queden para que conozcan el lugar. Y en ese momento, Poppy descubre que Viva es su hermana gracias a la pulsera de abrazos, lo que alegra a ambas, en especial a Poppy, ya que anhelaba tener una verdadera hermana, y ambas se llevan muy bien. Poppy se pregunta por qué nunca le dijeron que tenía una hermana. Entonces Viva le cuenta que fueron separadas el día que escaparon del árbol de los Vertenos, cuando Poppy era aún una bebé. Viva ayudó a varios trolls a escapar, sin embargo, el camino que usaron para escapar colapsó, y hallaron el mini golf que ocuparon como refugio. La troll, después de un tiempo, quiso buscar a su familia, pero creyó que el exterior aún era peligroso, por lo que nunca se fue, mientras que su padre, el rey Pepe, creyó que ya estaba con San Pedro, por eso nunca se lo dijo a su hija Poppy. Eso tiene mucho sentido. Los trolls se preparan para irse, no obstante, Viva cierra el mini golf para que nadie se vaya, ya que aún piensa que los Vertenos son peligrosos, a lo que Poppy le muestra un álbum de las aventuras que ha tenido con Bridget. Aún así, Viva no quiere dejarla salir porque no quiere perder a su hermanita. Repentinamente, la puerta de la fortaleza se abre por Clay, quien tampoco quiere perder a uno de sus hermanos, y los trolls se marchan. Viva no puede alcanzar a Poppy por su miedo. Aún así, Poppy la
invita a irse con ellos, pero su hermana solo se encierra, así que Poppy le deja su álbum antes de irse. Por otro lado, los gemelos creen que Floyd se ha quedado tieso, por lo que lo van a tirar en el excusado como a un pez muerto, aunque eso solo fue un plan del troll para poder escapar. Sin embargo, no lo logra, ya que Venner lo atrapa. Entonces, Floyd habla con él para que no lo entregue a Velvet, porque ella menosprecia a su propio hermano. Aún así, el gemelo lo entrega y Velvet lo felicita por atrapar su mina de oro. De regreso con los trolls, los hermanos Brosson junto a Poppy practican para alcanzar la armonía perfecta. No obstante, John les ordena comenzar nuevamente, porque no les gusta cómo actuaron, y los trolls comienzan a discutir de nuevo. Así que, los hermanos de Ramón se ponen de acuerdo para que después de que salven a Floyd, vuelvan a sus vidas separadas. Lo que rompe el corazón de Ramoncito, que recuerda que lo abandonaron, y harto de que lo traten como si todavía fuera un bebé, se larga de allí. Poppy lo sigue, y le hace darse cuenta que los dos siempre han estado juntos. Luego ambos se abrazan con mucho cariño. De pronto, aparece Diamantito en un triciclo, y los tres se van a salvar a Floyd. Los tres llegan al destino, y como en Misión Imposible, se meten al lugar subiendo por las paredes, llegando al ducto de ventilación que hay en el techo, en donde, luego de detener las aspas para que puedan pasar, vemos a Poppy quemar los cables de electricidad para que puedan buscar sin problemas, hasta encontrar a Floyd que está en el camerino de los gemelos, quienes justamente llegan con el resto de hermanos capturados, pues el rescate fue un plan de Velvet para conseguir más trolls y tener más talento. Patrañas. Luego de que se vayan, Poppy y Ramón liberan al bicho Buzz del armario, y allí conocen a Crimp, que también había sido encerrada. Por otro lado, Grizzle y Bridget se encuentran en su luna de miel viajando en motocicleta. Pronto, los esposos llegan al minigolf abandonado, en donde son capturados por los trolls para ser enviados con Diosito. Afortunadamente, Viva, que tiene el álbum de su hermana, ve que la pareja no los quiere comer, así que los libera. Más tarde, los gemelos están en la alfombra roja, tomándose fotos y dando autógrafos a sus fans. Sin embargo, la pareja de trolls aparece para exponerlos como farsantes en público. Los villanos huyen en su carro, pero son perseguidos por Poppy, Ramón y Diamantito en el armadillo Buzz, iniciando una gran persecución. Para poder escapar, Velvet anuncia que hará un concierto en vivo en la carretera. Entonces, varios autos los rodean, impidiendo el paso de los trolls. Los gemelos absorben el poder de los hermanos y comienzan a cantar, mientras se alejan a gran velocidad, pero eso no impide que Rhonda los alcance, y Ramón, amarrado con una cuerda, se avienta para salvar a Floyd, aunque lamentablemente no lo consigue. Es el final del camino, por lo que Velvet y Venner saltan de su carro, que se estrella y explota, mientras ellos caen en un yate, alejándose por segunda vez. Entonces, Diamantito usa el botón que le da a Rhonda hipervelocidad, aunque debido a eso, casi caen al agua. Por fortuna, Grizzle y Bridget, que están en la ciudad, los salvan, pero no vienen solos, pues Viva los acompaña y abraza a Poppy. Mientras tanto, Bridget salta con su motocicleta, aunque al ver que no llegan, Grizzle lanza al armadillo que escupe a los trolls, porque también cae al agua. Viva libera a dos hermanos de las hombreras de Venir, y a pesar de seguir atrapados en frascos de diamante, los hermanos hacen que la gemela se resbale y caiga al suelo. ¡Muy bien! ¡Así se hace! Sin embargo, no pueden quitarle a los otros dos. Aquí, Velvet aprovecha para tirarlos fuera del yate, aunque el grupo se ha aferrado al bote y le quitan otro hermano. Lo malo es que un cansado Floyd sigue atrapado. Velvet le pregunta a su público si quieren otra canción. Su gemelo cree que es una locura, pues ya están en la punta del éxito, y cree que deberían retirarse, pero su hermana está corrompida por la fama y quiere seguir en la cima, por lo que usa el talento de Floyd otra vez. Los demás, al ver que su hermano no va a resistir, deciden trabajar en equipo para salvar a su hermano Floyd, mientras Ramón los lidera, quien comienza a cantar junto a sus hermanos, unidos a Poppy y Viva, que son grabados en vivo. Todos los trolls comienzan a brillar por la armonía familiar, logrando que los hermanos se liberen de los frascos de diamante, incluyendo Floyd. Tristemente, para él ya es tarde, pues su cuerpo se vuelve blanco y cae siendo atrapado por Ramón, que junto a sus otros hermanos se ponen tristes por eso. Pero Floyd regresa a la vida, lo que alegra a los trolls.
Mientras tanto, Venner admite ante su público que él y su hermana son un fraude y que lo hizo porque no sabía cómo enfrentarse a su loca hermana hasta ahora, por lo que Crimp los arresta y los dos se van a prisión. Al ver que los gemelos malvados pagarán por lo que han hecho, Poppy y Ramón se besan por primera vez, siendo vistos por toda la ciudad, a la vez que el resto de los hermanos se reconcilian. En la escena final, en la isla Vacación, vemos a Brosón preparándose para otra presentación en vivo, pero para sorpresa de todos, Ramón revela que es miembro de otra banda de trolls, con los cuales abre el espectáculo, y a mitad de la canción los hermanos se unen a ellos. Luego vemos que Ramón le pide a Poppy unirse a la banda, y Viva la acompaña, terminando la historia con todos cantando una emotiva canción.